Buenas. Buenas. ¿Qué se le ofrece? Busco trabajo. Ajá. Tendrás que hablar con el patrón. ¿Y dónde anda el hombre? Bueno, por ahí debe andar. Gracias, gracias. De nada. Yo soy Montiel, señor. Pedro Montiel. Busco trabajo. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sé hacer? Ladrillos, don. Ah, me parece que vamos a tener tormenta, ¿eh? Por allá bien fea la cosa, ya. Por allá también. Sí, por allá. ¿Y eso? Yo no fui. No, ¿eh? No, ¿eh? Sí. No, no. Quieto. Yo quiero ser su amigo, don. ¡Ey! ¡De todos! ¡De todos quiero ser amigo! ¡José! ¡De todos quiero ser amigo! Bye.
pinche negro que tola y la alpargata. Quedó picado el hombre. Y perdiendo la alpargata. ¡Mírelo! Buenas. Buenas. Te compré que no sirve. Estoy enamorado. Y apure, compadre. Me da vergüenza. Hombre grande. Y así, así, ¿qué va a ser? Pedrito, lindo, lindo. Che, Juana, yo me quiero casar con usted. Dígase algo, doña. Un sí o un no. No diga no. Pare, oiga. Pare y dígamelo a los ojos. Un sí o un no, pero a los ojos. ¿Y? ¿Qué hubo, doña? Thank you.
Mire, 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 compadre. Vaya con té, cállese. ¿No ve que le hace dar vergüenza a la pobre? Pero qué vergüenza, ni vergüenza. Mire esa pancita, ¿qué me dice, don? Lo que le voy a decir. Qué loco. Pero déjese de embromar. Pero es loco usted, ¿eh? Loco y medio. ¿Cómo anda la cosa, compadre? ¿La cosa? Bien, bien. ¿Qué me le anda pasando, quiero decir? Ando con una cosa rara, compadre. ¿Rara? Rara, sí. ¿Y eso? Es que dicen las mujeres que para esta noche van a ser. Dígame usted, para esta noche. No me diga que anda con miedo. No, no, miedo no. Es otra cosa. Es como un frío de asombro que siento acá. Acá adentro. No lo comprendo. Pero qué tosudo usted, hombre. ¿Cómo no me comprende? Asombro, sí, señor. Y grande. ¿O qué crees que es esto que va a tener la Juana ahora? Un niñito, don. Una vida, compadre. Un niñito que lo hice yo con patitas, con corazoncito, con ombliguito, con todo. Una vida que dentro de poco va a andar por aquí como usted o como yo. ¿Se da cuenta? Y es mucho para mí, compadre. Porque ¿quién soy yo para hacer una vida, oiga? Y sin embargo es así. Mire usted. Y entonces digo yo, uno viene a ser así, un poco casi como Dios, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica tanta maravilla? ¿Se da cuenta? Porque siento como un frío de asombro aquí dentro. Estoy rebalsado de dicha. Rebalsado, compadre. ¿Cómo está ella? Está bien. Muy bien. ¿Qué fue? Nena. ¿Y cómo ha de ponerle? A la niña, digo. María. La María Montiel. María Montiel. María. Ahí va. ¡Mire qué me ha hecho, niña! ¡Venga para acá! Ahora va a ver, ahora va a ver. Se me pone ahí, ahí se me queda, niña. ¡Lárguemela! ¡Venga para aquí! ¡Esa negra es mía! ¡Y ese pelo que tiene! Entonces vino la avispita
y me regaló un cuchillito así chiquitito de plata. ¿Cómo era de chiquitito? Así chiquitito. ¿Y qué hizo con el cuchillito? Un anillito. ¿Quién se lo hizo? Un sapo. Ah, es una mentira eso. Un sapo joyero. ¿Por qué me miente? ¿Un sapo qué? Un sapo. Ah, mentira. Es una mentira eso. Es verdad, un sapo joyero. No me mienta nunca, ¿eh? ¿Qué hizo con el anillito que no se lo vio en el dedo? ¿Qué hizo con él? Dígame, ¿eh? Se lo presté a Federico. Ah, sí. Dele un beso al padre. Con abrazo, ¿no? La mentirosa. Váyase de acá. La mentirosa. Papá, papá, no me preguntaste quién era Federico. Un loro. Un loro que tiene la patita de palo. Papá, papá. A ver, la patita de palo se le florece. Niña, por Dios, que su padre está dormido. Hola. Buenas. Hola. Esta vez le sale mujer, ¿eh? Pero qué dicho, hombre. Le sale chancleta, compadre. Va a ser macho, compadre. Va a ser chancleta. No. Ah, esto es loco. ¡Macho! ¡Macho, compadre! ¡Macho! ¡Ah, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Oh, hombre, macho! ¡Se lo dije! ¡Bien, compadre! Espérese, espérese, que su padre le va a dar un caramelo. Ah, aquí está el caramelo. No, mi amor. No me llore. Mírelo a su padre que le da el caramelo. Sale, sale acá.
Agarré. ¡Macho lindo! Mi niño, mi niñito, mi niñito. Vaya. Si estaba llena de vida. Pobrecita. ¿Y el Pedro? Fue hasta el pueblo. Ya le fueron a avisar. ¿Cómo pudo ser esto? ¡Compadre! ¿Cómo pudo ser esto? Levantate. Sí, Juana, levantate. Sí.
¿Sabe, compadre? Siento que me he vuelto malo. Ya no quiero las cosas. Ya no siento nada. Desde que se me murió la Juana, ya no soy el de antes. Ya no siento nada. Por nadie. Qué feo. ¿Qué cosa? Esto de no sentir nada aquí adentro, compadre. Estoy vacío. Solamente yo y mi piel. No siento nada. Por nadie. Compadre. Déjeme, déjeme. Bueno, pues, mijo. ¿Qué piensa hacer con los niños? Digo, me los llevo conmigo al campo. Porque aquí, ¿quién los va a cuidar ahora que ha quedado solo? Y al fin, ¿con quién van a estar mejor que con la abuela? Llévelos nomás. Párate ahí. Vamos a rezar. Pésame, Dios mío. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan bueno como vos. Me olvidé, Juanito. Dale, vení. Dale, vení, agárrate. No llores. Ay, ya. Thank you.
Ese es el diablo, Juanito. Hola. 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 Está asustada, ¿no? ¿Es que nunca has visto un circo? No. Dice que nunca ha visto un circo. No te creo. Yo tampoco te creo. Déjenme. Yo no sé. Se lo juro. Penny. Penny. No tengas miedo. Yo te voy a mostrar lo que es un circo. Penny. Penny. Yo te voy a mostrar lo que es un circo. Mira. Mira. ¡Muéstrenle! ¡Muéstrenle! Vení, Juanito, mirá. Mirá qué lindo, vení. Vení, mirá el circo. Vení. Dale. Vení, Juanito, vení. Vení. Mirá, mirá qué lindo. Allá está el circo. Nosotros nos vamos a dar la función a otro pueblo. ¿Vienes con nosotros? No, yo busco la zona donde trabaja mi papá. Nosotros no sabemos nada de eso. Vamos a dar la función a otro pueblo. Adiós. ¡Juani! ¡Juani! Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Vamos, Juani. Vamos. Vamos. Hola. ¿Le pasó algo? No, no. No pasó nada. Nada, nada. ¿No viste a mi familia? No. Me andan buscando. Maío, me escapé.
y no vuelvo más. Yo quiero volar. ¿Cómo? Sí, volar. Ma dime, si yo per dentro siento como pájaro, como alas, per dentro vuelo, es porque entonces per fuera no puedo volar. ¿Será porque tiene la ala rota? ¿Será? Yo se la arreglo y va a poder volar. Sí, sí, arréglala. Arréglala. Arregla. Y también te digo, si llego a volar, me voy para arriba, alto, bien alto, con los pacaritos. Y me van a llamar. Viequito, baja, baja. Baja, viequito, baja. No, yo no voy a bajar más. Me quedo allá arriba con los pacaritos. Para siempre. Ya está arreglada. Volaré. Sí. Vamos, levántese, vuele. Vamos, vuele, levántese. Vuele, vuele. Vamos, huele, vamos, huele, huele, vamos, huele. Mi familia. No quiero, no quiero ir. Allí, allí, mi viejo. Mi viejo. Allí. Parate, caballo. Son del viejo. Yo quiero ir con el circo. Yo quiero volar. ¡Bastante, chico, mandalla! ¡Sí! Francesco, monito. Francesco. Francesco, vamos a casa. No quiero ir. Vamos a casa, Francesco. No, no quiero. No quiero ir. Nona, dícele algo, nona. Viejito loco. Mariela. Mariela. Cuando dijimos, volemos a América, volamos. Cuando dijimos, volemos a tener hijos, volamos. Ma yo, Mariela, no puedo volar. No puedo. Viejito, viejito mío. Mariela, Mariela, mira los pacaritos. Loquito mío, loquito mío. Mira, mira, Mariela. ¡Los pacaritos! ¡Vuelan, vuelan! ¡Los pacaritos! ¡Vamos, Chucho! ¡Adiós! ¡Adiós!
Juanito, estás loco, ¿por qué te escapaste? Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué alegría verte. Bueno, chao. Chao. Oh. Hola. Hola. ¿Quién sos? Qué lindo es verte. Señor, ¿usted sabe dónde quedan los hornos? ¿Hornos? ¿Los hornos? Sí. ¡Adiós! Señor, oiga, oiga, señor. Señor, escuche. Déjeme. Buen día, no, pero tenemos que hablar, ¿no? Oiga. Ah, adiós. ¿Se va? No, yo no me voy. Yo no me voy nunca. Como usted dice, yo pensé que se iba. No, no, lo saludo. Saludo a todos, a toda la gente, a todos los hombres. ¿Cómo no lo voy a saludar? Si me llena de alegría verlos. Me llena de alegría. Mira, ves allá. Allá viene un hombre. Un hombre. Un milagro, ¿eh? Un milagro grande. Grande. Allá. Espera. ¡Hola! ¡Buen día, hola! ¡Hola! ¡Buen día! Señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Salúdeme, pero escúcheme, total, ¿qué le cuesta? ¡Señor! ¡Eh! ¡Adiós! Pobrecitos. ¿Viste? Algunos pasan y nos saludan. Y no se dan cuenta. ¿Sabes? No se alegran de verse. No se asombran de estar vivos. Porque este es el milagro, ¿viste? Porque es un ratito nomás en que vamos a estar aquí. Como soy con vos. ¿Y por qué no saludarnos? ¿Y por qué no querernos? Porque yo, aunque no me saluden. Sí, aunque no me saluden yo. Yo igual los quiero a todos. Los quiero igual. Señor. ¿Qué? ¿Usted sabe dónde quedan los hornos de ladrillo? ¿Hornos?
hornos de ladrillos. Sí, donde trabaja mi papá. Ah, ¿y hay más gente con él? ¿Hay más gente? Sí. Qué hermosura. En todas partes hay gente. Qué hermosura. Qué hermosura. En todos lados hay gente. Qué hermosura. Ay, qué alegría. Qué alegría. Los quiero a todos. A todos. Y el Juan y se me perdió. ¡Loco! ¿Por qué te escapaste? ¿No ves que me asustás? Abrí boca. Pero decime, ¿qué te crees que es la vida? Si seguís por ese camino estás equivocado, muy equivocado. Me vas a matar a disgusto, vamos. ¿Son los ladrillos? Ustedes andan perdidos, ¿no? Sí. Vaya, vaya. Bueno, yo tengo que ir hasta mi casa. Después vamos a ver si encontramos esos hornos donde trabaja tu padre. Lindo niño. Sí, pero un poco abriboca. Quiripis. Stop. Te da vergüenza. Pero, Juani, no tengas vergüenza. Si todos hacen pi. Dale, vamos, Juani. Qué vergonzoso sos. Va. Ah, ven. Ven, ven. No, vamos. Ay. Mira, ¿y este? ¡Este es! Vamos bajando, vamos, vamos. A ver, venga. Ahora va. Chao. 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 Papá, ¿por qué está así? Se escapó de lo de su abuela. Vaya, ya vamos a hablar.
Mamá. Papá, le quería hablar. Descanse, más luego hablamos. Papá, yo conocí a un viejito que volaba. ¿Me oíste, papá? ¿Qué dice, niña? Que conocí a un viejito que volaba. ¿Qué cosa es esa? Era un viejito volador. Duerma. Duérmase. Mire el humo que ha hecho. ¿Quiere mate cocido? No quiero eso. Papá. ¿Y no hablamos? Más luego. Más luego. Bueno. Papá, usted está enfermo. Algo de eso hay. Pero, Juan, ¿y será posible? Canas verdes me vas a sacar. ¡Canas verdes! ¡Qué barbaridad con vos! ¡Qué barbaridad! ¿Pasó algo? Thank you.
Juana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente? ¿Qué dice María? Pero mire la peinada que le han echado al hombre. ¿Se puede? Permiso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está el mate? ¿Cómo le anda yendo a usted, María? Bien. ¿Bien de bien o...? ¡Uy, qué lindo conejo! Haceme un conejito. Hágalo. Eso. Vos también. Ya vamos a hablar de todo esto. De todo esto, María. No te rías. ¿Qué ayuda tengo como en la casa, eh? Vamos, ayúdame. Mira que te tiro las flores. Mira que te las tiro. ¿Eh? ¿Viste el zapallo? Esto es un zapallo. Vamos. Levantar la flor y vamos. ¿Qué ha hecho, niña? ¡Niña! ¡Niña! ¡Saque esa colcha, niña! ¡Sáquela, sáquela! ¡Rápido, niña!
Allá viene tu compadre. No vayan a pelear. Bueno, pues, aquí estoy. Bueno, compadre. Usted sabrá por lo que lo he mandado llamar. No, pues. ¿Viste vos? ¿No te dije que iba a ser en balde? ¡Que todo iba a ser en balde! ¿En balde qué? Llamarlo para hablarle de mi ahijadita. De su hija, ¿me entiende? ¿Para hablar de su hija? ¿O qué se creía usted? Vea, mire, que de la gente, la vida misma, le importe nada. Pase. Que desde que murió la pobrecita de su mujer, haya perdido los sentimientos y ya no le interese ni su propia vida. Pase. Pero pare, don. Pare. Que hay otra cosita ahora. Hay otra cosita. Y no hay derecho, don. No hay derecho. ¿O cómo es la cosa acá? ¿Cómo es la cosa? Yo me voy. No, pues. Pare, don. Ahora vamos a hablar, mi amigo. Aquí se trata de algo grande, oiga. No, no se va. Suelte, compadre. Hay mujeres. Ya, pues. Vamos afuera. Vamos. Compadre. No ha de haber nada, comadre. No ha de haber nada. ¿Está claro? No me diga más. Yo le digo lo que le tengo que decir, señor. ¿Qué es lo que quiere usted al fin? ¿Qué es lo que anda buscando, pues, hombre? ¿Qué? ¿Cómo qué? Que no le voy a permitir que los hijos vayan a sufrir por su desamor, hombre. Pero no ve hasta dónde va bajando. No se ve usted mismo en su ropa y en todo usted hasta dónde va bajando. Y antes sus niños no estaban. Pero han venido y ahí están y no hay derecho. Usted se me arregla, don. ¿Es que me ha salido un padre? No, no digo tanto. Póngale que soy un hombre nomás. Un amigo, como quiera llamarle. Ya que de compadre nos queda poco. No, señor. No puede ser. No puede ser. Desde la desgracia aquella, no sé qué diablo se le ganó dentro a usted. Nunca más habló con nadie. Nunca más se le vio sonreír. Nunca más nada, don. Cada vez peor. Cada vez peor. ¿Y cómo hago para volver a sentir algo por la gente, por las cosas? Ya no siento nada, compadre. Nada. Quisiera, ¿vio? Pero no puedo. No puedo. ¿Qué me dice usted? Y usted viene y se enoja, me grita cosas. Y yo lo veo enojarse mucho y gritar. Pero no me golpean sus gritos. No me duelen, ni me apenan, ni me alegran. Ya no siento nada. Nada. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora con este cuerpo? Que es como una nada que llevo por llevar. ¿Tengo yo la culpa? ¿Cómo viene a mí el destino y me hace esto? ¿Cómo viene a mí el destino y me lleva a la mujer, oiga? Porque ella murió y estaba en la flor de la edad y yo la quería, don. ¡La quería, que embromorche! Bueno, compadre, hasta acá nomás llego yo.
Yo digo que todo esto que me pasa ha de ser porque desde aquel día yo nunca más pude llorar. ¿Será eso, compadre? Capaz que si yo llorara, si yo pudiera llorar, me volverían los sentimientos como antes y volvería a ser el que siempre fui. No. Capaz, compadre. Capaz. Cosas que se me ocurren. Usted no anda bien, compadre. Ya sé que no. Ya sé que no. ¡Llore, don! ¡Llore, oiga! ¡Llore! Papá. Me da pena. Usted me da pena. Mi amor. Mi amor.
llore. Deje que es bueno, mi amor. Deje que es bueno. Mi amor. Deje que es bueno.